En estas giras pasan cosas espectaculares y una de las cosas espectaculares es esta que os voy a leer a continuación. Y dice así: querido y admirado Valentín, lo de admirado no, con querido es suficiente. Me llamo Juan Carlos, el día 19 de abril, qué difícil se hace olvidar fechas que recuerdan malos acontecimientos, me diagnosticaron insuficiencia renal crónica, grado 1. Mis dos riñones habían dejado de funcionar, así sin avisar, qué cabrones. Tras pasar 2 años muy duros en diálisis, por fin conseguí que me trasplantaran un riñón. El verano pasado un amigo me comentó que hacía triatlón y que igual me gustaría. De sobra sabía que sí, he hecho deporte desde que tengo 6 años y esta tontería, y lo pone entre paréntesis, no me iba a detener. Desde septiembre he comenzado a entrenar en un club de triatlón y es lo mejor que he podido hacer en los últimos años. Con dos cojones y qué alegría que me das. Lógicamente, es duro compatibilizar todo, enfermedad, trabajo, familia, pero a cuando a uno le gusta algo, saca tiempo como puede. Ya ves, sí señor, aquí están los putos héroes que tiran pa'lante pase lo que pase, como Gabriel de Yes With Cancer y como tanta otra gente, que sois unos putos cracks y os admiro. Mi amigo me comentó también que te seguía a través de las redes sociales, así que comencé a ver tus vídeos. Tu afán de superación en cada prueba, pero también tu humildad para reconocer la derrota, entre paréntesis pone: el vídeo de la Madrid-Lisboa es para verlo 100 veces. Es el vídeo ese que me tiro, dejo el link aquí abajo, como 10 minutos entre lagrimones, hinchao como un tal. Pero bueno, son mi fuente de inspiración. Tus dos cojones son mis dos riñones. No sabes la ley. Mira, lo estoy leyendo y otra vez ya me estoy emocionando. Lo de la humildad es mentira. No soy humilde, soy un tío soberbio que soy un gilipollas. Pero que gente como tú me mire con tan buenos ojos y me diga estas cosas, de verdad que me emociona. Quería pedirte que sigas así, que no cambies y continúes regalándonos esos momentos de locura que hacen que este deporte sea más cercano. Mi sueño es poder hacer algún día un Ironman. Ya te digo yo que lo consigues, o sea, lo consigues. Y espero lograrlo, entre otras cosas, viendo tus vídeos y consejos. Igual algún día también podemos compartir entreno. La semana que viene me quitan la vesícula, otra tontería más, pero seguiré entrenando duro para conseguir mi sueño. Muchas gracias, Juan Carlos. Juan Carlos, tío, gracias a ti. Eres el puto amo. Y muchas gracias a ti y a todas estas personas que me empujáis. Que no soy yo que os empujo a vosotros, que no soy yo que os doy ánimos. Ahora me estoy yendo para Granada, donde me encuentro con la familia de un chaval que es el puto Cala, que falleció, pero que tiene una familia que es grande como la copa de un pino y que considero que es mi otra familia y que mañana os la presentaré. Sois vosotros los que tenéis que seguir y sois vosotros los que tenéis que seguir siendo como sois y sois vosotros los que seguís que tenéis que seguir empujando, porque sin gente como vosotros, héroes de verdad, que trabajáis, que superáis cosas, que sois anónimos y que no paráis, nada de esto sería posible, ni para mí ni para tantos otros más. Así que bueno, os enseño un poco lo que sucedió en Madrid y me voy para Granada. Muchas, muchas, muchas gracias, porque me dais la puta vida, cabrones. C'est ça même. Énergie. Coe. C'est ça même. Yeah. Yeah. Y'a cet amour qu'on éparpille. Yeah, y'a cette musique dans la poitrine. Non, mon hip-hop n'est jamais parti. DJ Miss, laisse enfin tourner les platines. Donc, prends ce titre comme une première danse. Et tant pis pour les écrits et ce que les rebelles pensent. Yeah, ils veulent au pire que la relève flanche. C'est pour les jeunesses d'Afrique, c'est pour les jeunesses France. Et si ce pays me pousse à la faute, à cette occasion mon avocat sera Olivia Pope. À ce qui paraît c'est notre faute, ça me concerne. Tous ces jeunes dans mes concerts qui font du bruit à cause de moi. Est-ce que je peux en voir du bruit ce soir chez Coé? Yeah, à cause de moi, à cause de moi. Yeah, ils font du bruit à cause de moi. Pues a conocer a Valentín San Juan en persona, que la verdad es que es un tío muy muy grande. Y espero verle en Marinador. Me he puesto el reto de decir, vamos a hacer el Pure Triathlon 1-3, a ver qué tal. Oye, y cuando ves los vídeos de Valentín, ¿qué te inspira? ¿Qué te dices? Es que es algo que no se puede decir con palabras, es un sentimiento de decir... Yo cada vez que lo veo es en plan, tengo que salir del curro, ponerme la ropa de deporte y tirar millas y millas y millas. Yo no soy...
pues ya sabéis que tengo las chapas estas que llevo a todos los pies y el primer paciente soy yo. Así que iré muy rápido porque justo a las 9:30 tenemos que estar fuera o a estos señores les van a decapitar. Muy importante. Sí, sí, no, me han insistido mucho de decapitar de la de arriba, ¿eh? Entonces, me han insistido mucho que por favor, que si no tendrán un problema ellos con la escuela y joder. No queremos que esto pase porque, hostia, nos han abierto las puertas de su casa, nos han prestado el sitio, se han fiado de nosotros aún sabiendo que somos medio gitanillos. Entonces, ok, en fait, les deux bras en l'air, les deux bras en l'air, c'est mieux, les deux bras en l'air, les deux bras en l'air. Yo luego esto lo corto y en Twitter no se da cuenta ni Dios, pero voy, corto ahí y de repente digo, ¿qué? ¿Os ha gustado? Y todos aquí, ¡oh, a lo loco! ¡Queremos un hijo! Bueno, ¿vale? Entonces, ¿qué? ¿Os ha gustado esto o no? Vale, vale, ya está, ya. Tampoco hace falta sobreactuar, ¿eh? ¿A qué habéis venido aquí? A ver a Valentín. ¿Y por qué? ¿Qué os gusta de Valentín? Todo, pues... todo. ¿Cuál es el vídeo que más os ha gustado de Valentín? El de la... alguna de las de Europa, sí. Y cuando... se cayó con la furgoneta, que tenía una cara que parecía que se iba a morir. ¿Qué cara tenía? Cuéntame, ¿qué cara tenía Valentí ahí? Pues estaba blanco. Y también. Oye, ¿y de la Titan qué vídeo os gustó más? El tercero. ¿El tercero? ¿El tercero? ¿Cuál es el tercero? El de la etapa reina. Me gusta porque, no sé, es buen ejemplo, yo creo. Nunca se rinde. Te animas y nunca se rinde. ¿Y vosotros os rendéis también o no? No, bueno. De aquí he dormido en el archivador de abajo, Horatius en el de arriba con la trompeta. Y aquí tenemos al fotógrafo, a ver, fotógrafo oficial. Vaya camaritas que tenéis por aquí, ¿eh? Se nota que aquí el padre de la familia el tema fotos le ha molado. Porque no solo cámaras, sino, hostia, fotos. Aquí está el culpable de todo esto. A ver, Horacio, no le robes las chaquetas que le está robando chaquetas. Tenemos la misma talla y me queda perfecto. Pues ya está. Esta de Valentín, porque me queda poca corta. He dormido con su pijama, ¿eh? Oye, ¿cómo ha ido la cosa? ¿Bien o qué? Yo creo que sí. Come mucho. ¿Quién come mucho? Tú. ¿Qué? Oye, no. Yo no he comido nada, ha sido. ¿Me das un poco de eso? Sí. Me da el plato. Os ha gustado mucho la habitación de las Nancys, ¿eh? Totalmente. Sí. Pasa que... ¿Has tenido pesadillas? Mira, fue una nazi. No. ¿Sabes cuál era la pesadilla? Que miraba para el lado y veía a Horacio. Y decía, hostia, y cerraba los ojos y le escuchaba ahí con la trompeta. Y... Hombre, dormí abrazado, ¿eh? Cogí a tres Nancys y me he puesto así abrazados. No eran las Nancys, era yo. Hoy estamos yendo de Madrid para Granada. Mañana, martes, estamos en Valencia. Miércoles, Alicante. Jueves, Barcelona. Y sobre todo, bueno, en todos lados. De 5 a 8, firma de libros, venta de headbands, camisetas, etcétera. Charlar un poquito y a las 8 pases gratis del documental. Aquí abajo en la descripción dejo los sitios. Importante, si hay alguna ciudad a la que no hemos ido, contactadnos a info@gordonsin.com y ofrecednos una sala y nosotros vamos. Ahora eso sí, necesitamos la sala. Nosotros ponemos las ganas, la peli, los libros, el coche, la gasolina, pero necesitamos eso sí, que la sala la pongáis vosotros, que si no es imposible. Así que señores, muchas gracias una vez más. Y también, no sufráis, es que la gente pensará que nos han robado el techo. No. Señores de Quadis, muchas gracias por seguir confiando en nosotros y no os preocupéis que Horatius está conduciendo, pero yo le estoy vigilando de cerca. Entonces, todo el rato estoy mirando a que no pase de 80, que no pille hielo, que se ponga las cadenas. Digo, Horatius, ¿llevas las cadenas? Dice, hombre, que esto era de otra época la de llevar cadenas. Pero bueno, muchas gracias, señores de Quadis, que seguimos con la gira y mañana os enseñamos el coche. ¡Qué petazo de filtro de coche! ¡Te lo prestaré!